El auto, no sé qué pasó delante de él, pero frenó de golpe. Y bueno, yo también frené y el auto de atrás mío también, y fue una cadena de choque. Bueno, ¿y se dio la fuga? ¿No, no frenó? ¿No, no se preocupó por cómo estaban ustedes, esa persona? ¿Sabes algo? El primer auto se fue. Yo cuando me levanté del piso ya no estábamos. ¿Qué se sabe de la chica que, bueno, había sufrido una lesión en su hombro? Nos comentaban recién desde comisaría décima. Lo que pasa es que ella estaba operada del hombro y parece que con el golpe no sé qué le habrá pasado, pero ella estaba operada hace poco del hombro. Bueno, en tu caso llevabas casco, viste que las otras personas llevaban los elementos de seguridad. Sí, todos los que frenamos estábamos todos con casco, con los papeles correspondientes, solamente el que se fue, que no se sabe nada, pero todo lo otro estaba bien. Bueno, y veíamos que está también tu motocicleta ahí. ¿Sufriste alguna lesión aparte del raspón? ¿Tu moto cómo se encuentra? No, está un poco rayada, pero no importa lo material, digamos, que aunque estén bien las personas que estuvieron acá en el accidente, ya está. Fue un susto. Sí, fue un susto.